Descubrí a en la protagonista de mi libro Cautiva en Arabia, en un viaje, ¿no? como suele ocurrir. Fue en un viaje que hice a Siria, concretamente a las ruinas de Palmira, en el desierto sirio. Visité, dio la casualidad o quizás el destino, que visité el hotel Zenobia, atraída sobre todo por la historia de que Agatha Christie había escrito uno de sus libros en una de las habitaciones de este hotel. ¿no? Y para mi sorpresa entré buscando un mito. Y salí con una leyenda porque eh, visitando este hotel me contaron que la propietaria en los años 30 había sido una dama vasco-francesa llamada Marga Andurain que había llevado una vida realmente de escándalo y de aventuras en el desierto sirio. Yo debo reconocer que en un primer momento creí que todo era leyenda, que era ficción, que alguien se había inventado a este personaje para atraer clientes al hotel. Para mi sorpresa eh, posteriormente descubrí que era un personaje real investigué i i publiqué cautiva en Aràbia